La realidad indica que supera la ficción. Y este es un caso más que evidente. ¿A qué hora fue aproximadamente, Daniel? 12 menos 10. Yo, de casualidad, estaba acá porque ayer hubo un corte muy grande de energía. No podían apagar el generador, uno de los el playero que estaba de turno. Vine, lo apagué yo. Y cuando bajo, me quedé conversando con un amigo que estaba acá. Pasa una moto haciendo ruido. En principio pensé, porque viste los ruidos que hacen. Evidentemente no eran ruidos molestos, eran balas. ¿Cuántos impactos de bala, Daniel? Y mira, en el piso hay marcado como que levantaron alrededor de 7 vainas. Evidentemente entraron casi todas. ¿Qué crees que puede haber sido? ¿Qué te ha dicho la policía? No, la policía se sorprendió porque evidentemente estábamos pasando un momento bastante tranquilo respecto a la seguridad. Y esto viene a alterar el ritmo, ¿no? ¿En ese momento estabas vos solo o había más gente? No, estaba con un cliente y el playero. Los tres solos estaban. Sí. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, me imagino que con miedo. ¿Cómo sigue la investigación? No, la investigación, la policía, no sé cómo seguirán, pero yo preguntándome por qué sé yo. Yo he hablado un montón de veces con ustedes, jamás pensé que iba a terminar hablando de un tema de este tipo, ¿no? ¿Hay cámaras de seguridad acá en la zona? ¿Se pudo ver algo? Sí, tenemos las cámaras nuestras, se ve cómo pasan nada más, pero hasta ahí no va. Se podría decir también que de milagro te salvaste. Sí, porque estaba parado acá. Salí corriendo, bueno, pero no hubo tampoco lesionado adentro porque nosotros cerramos la tienda, la cerramos a las 10 de la noche. O sea que estaba todo vacío. ¿Tienen pensado tomar alguna medida de seguridad para por lo menos después de las 10 de la noche? Y sí, serán cosas que veremos de acá en adelante, ¿no? Por el momento seguiremos como estamos.